positiva, es un balance que teníamos atrasado nosotros del año 2021. Pero bueno, lo necesitábamos hacer y la verdad que bueno, se llevó adelante, está bien, está correcto terminarlo. Y bueno, el balance que tenemos del periodo que estamos trabajando nosotros es un balance positivo. Nosotros venimos de estar trabajando, cuando ingresamos había dos listas en su momento, hubo unión de las dos listas, la verdad que fue una grandeza de las partes, poder trabajar todos juntos. Hoy estamos trabajando muy contentos, se está llevando bien las cosas adelante del club, hay unión, y bueno, creo que vamos todos para adelante, para la atención de nuestro club, que es lo que más queremos, ¿no? Así como cambian todas las cuestiones, se ve mucho en la vida deportiva, en los proyectos y en los objetivos. Dentro de una institución tan grande como es el Club Atlético Argentino, deben ser muchas las aristas a tener en cuenta y no debe ser tan fácil administrar y llevar adelante una institución así. No, la verdad que es un trabajo, pero es muy lindo, ¿sí? Nosotros tenemos muchas disciplinas, estamos trabajando mucho en la parte deportiva también, tenemos proyectos en cada zona, se está llevando adelante, estamos trabajando mucho con las inferiores nuestras, en lo que es fútbol, en la parte de básquet se está trabajando muy bien, vóley, tenemos subcomisiones muy fuertes hoy que están apoyando y eso es lo que más le sirve hoy al club, ¿no? Que tenga mucha gente trabajando para el club. Bien, hablamos de las instituciones deportivas y lo importante de la participación de la gente, de la colaboración, porque sabemos que hay mucho para hacer, pero se necesitan muchas manos. Sí, las subcomisiones, hoy estamos bastante bien en las subcomisiones, pero es necesario que los padres se involucren, se acerquen, porque la verdad que es muy linda la vida del club. Hay mucha gente que por ahí se acerca en este momento y piensa como que el club funciona solo. No, nosotros necesitamos del apoyo de los socios, de los padres. Pero bueno, hoy tenemos, la verdad que hay un grupo muy lindo trabajando en cada subcomisión, pero invitamos a que se acerquen todos porque necesitamos de todos. Bien, hay una obra importante que se puede ver aquí dentro del predio del club y que tiene que ver con la construcción de un quincho, de un espacio en común cerca de las canchas de hockey y de fútbol. Hay muchas obras que se están haciendo dentro del club, muchas. Nosotros estuvimos trabajando en todo lo que es vestuario de la zona oeste. Ahí se impermeabilizó lo que es el techo, se duplicó la capacidad del vestuario que teníamos. Se está trabajando también mucho en la pileta, que teníamos una pérdida. Entonces, bueno, se aprovecha la época esta para seguir adelante. Y la parte del bar que estamos trabajando se va a notar ahora mucho, porque estamos trabajando también en la parte de la barra. No sé si lo notaron, pero hay mucho ahí en la parte de personal. Se está trabajando también en lo que es secretaría. Se están cambiando todos los techos, haciendo después, impermeabilizando la parte del bar. Y bueno, lo que estás nombrando de la obra más importante que estamos teniendo en este momento, que se empezaron a hacer el movimiento de suelo en este momento, es el gimnasio que está en la zona oeste, un gimnasio de casi 600 metros cuadrados, en donde nos va a servir para que todas las disciplinas puedan tener su lugar. Lo van a poder compartir. Hoy tenemos tres o cuatro gimnasios alrededor del club y bueno, se va a hacer uno solo para que todos puedan participar. Es un proyecto muy lindo. Muy lindo, se empezó ahora en estos días, así que todo aquel que pueda pasar a disfrutarlo, eso va a estar muy bueno de llevar adelante la obra, ¿no? Bien, hablamos de una situación actual, de la coyuntura política y económica, donde se ven directamente afectadas las instituciones y sobre todo los clubes. ¿Cómo está Argentina en esta cuestión? Bueno, nosotros tenemos el apoyo de nuestro socio, que es increíble. En la parte de pandemia nunca nos dejaron de apoyar. Nosotros tenemos el apoyo de nuestra asociación mutual, que todos los meses está trabajando con nosotros. Tenemos un grupo de trabajo hecho con la asociación mutual, con la directiva, en donde estamos llevando todo el control y estamos haciendo un relevamiento de todas las necesidades que tiene el club. Y bueno, la parte económica, obviamente, que es muy importante el apoyo que nos dan ellos, y la parte de todo aquel que nos apoya con alguna publicidad también. Municipalidad siempre está con nosotros, bueno, después hay otras entidades también que nos apoyan, ¿no? Bien, y hablamos de un número importantísimo de deportistas, y que se van sumando cada vez más, y como fue la suma de lo que es el fútbol femenino también al Club Atlético Argentino.
Bueno, la parte de deportista tenemos más de 900 deportistas. Hoy creo que es el club más grande acá en la zona. Y la parte de fútbol femenino es algo que empezó muy chiquito y no tiene techo. Eso, yo creo que eso va a ir muy rápido porque pasamos de tener 25 o 30 chicas, hoy estamos en 50 y yo creo que vamos a llegar a 100, 150 muy rápido. Eso es algo que va a crecer muy, muy rápido porque vemos que a las chicas les gusta mucho y son como los varones, disfrutando el fútbol. Apasionadas. Apasionadas, exactamente. Y podemos hacer un balance y decir que no hay como la vida del club, digamos. Llevar nuestros hijos al club, continuar haciendo alguna actividad en el club, luego de que pasó nuestra etapa de juventud, pero siempre volver al club del barrio. Hay mucha gente que inicia con su chico el ingreso al club y después los chicos a veces dejan, se van a estudiar, pero los padres siguen. O sea que la vida del club gusta mucho. Y bueno, todo aquel que se quiera sumar, obviamente que lo esperamos. Es muy linda, muy linda. La vida del club es muy apasionante.